Bueno, yo creo que la fotografía actualmente está viviendo una de sus transformaciones más profundas desde los inicios, ¿no? Desde que se inventó. Hasta ahora nunca como en este momento se habían producido tantos millones de imágenes cada día, de las cuales muchas imágenes no las hacen ni siquiera personas, sino que son imágenes automatizadas que nos llegan, nos dan una información, nos sirven para algo, pero no tienen ninguna intención en sí misma. Incluso muchas de las imágenes que hacen las personas sirven para simplemente compartir una información, un mensaje, para mostrarnos algo los unos a los otros. Los que queremos hacer algo, una narración, un proceso creativo con la imagen, tenemos que preguntarnos quiénes somos, dónde estamos, desde dónde contamos las cosas, cómo vemos el mundo, cuál es nuestro vínculo con ese mundo y cuál es la intención de nuestras imágenes. Al llegar las mirrorless y las cámaras, digamos, de factura clásica de Fujifilm, lo que ha ocurrido es que en mi caso he podido volver a hacer un tipo de fotografía que prácticamente ya no hacía o hacía en analógico. Tiene que ver con la evocación y con la sugerencia, con la sugestión. Creo que una imagen cuenta mucho más de lo que se ve, y si conseguimos, si yo consigo que en una imagen alguien pueda reflexionar sobre aquello que está sugerido, que está evocado, pero que no se llega a ver en la imagen, que no está explicitado, de alguna manera he conseguido mi objetivo.